Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches para todos nuestros amigos. Estamos en directo. Esta es Terapia Deportiva. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Alex? Mucha información, mucho debate. Entramos al Zainetti. Hay equipos que no les pagan. Hay equipos que están acorde a la situación. Hay un equipo como Universitario que ya es oficialmente ganador de la fase 1. Le entregaron el plato. ¿Ah? Hay equipos que indudablemente van a pelear la baja. Le ha ido bien a nuestros compatriotas el último fin de semana, anotando goles, contribuyendo en otros con su equipo, ¿no? Muy bien lo de Benavente, lo de Vilca, lo de Aldair Rodríguez. En fin, tenemos mucho. Ale Bernal, Carlos de la Torre, Carlos, buenas noches. Terapia. Hola Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para Alex, para todos los abonados que están atentos a esta hora del programa para poder hablar de lo que nos apasiona, comentar de todos los temas que se están dando a nivel local y también a nivel internacional, ¿no? Como lo de Rinner, por ejemplo, dice que ha sido convocado, pero eso, como lo decía Alex hace un momento, solo lo está posteando su club. No, Claro, claro. nada de la federación. Si es que va a ser oficial, de repente más adelante lo podrán sacar ya en las redes de la federación y lo van a oficializar, pero hasta el momento no hay nada de eso, ¿no? Lo de Rodrigo Vilca habló Villavicencio, habló Blitas, y lo de Universitario de Deportes, que hoy le ganó muy bien, a pesar de tener ausencias como la de Jonathan dos Santos, como la de Alonso, y hoy Universitario logró sacar adelante este partido. Fue Alex Bernal. Carlos. Definitivamente que te escucho. Sí, no Te sé, escucho, no, Alex Bernal. la cámara, no sé, no me da la cámara, no sé, vamos a, No pero lo importante, puede, señor. no sé, señor, pues vamos a arreglar la cámara, señor. Caballerito, Solamente puede retirar. caballerito, Salude, salude, sí, salude, caballerito. solamente caballerito para retirarme y volver. Ganó Huancayo a 1-0, así que a Manucci, así que Huancayo asegura el segundo lugar y va como cabeza de grupo mañana, va como cabeza de grupo Ajá. mañana para el sorteo de la fase 2 al mediodía. Con esa noticia empiezo, me voy y regreso. Ya un ratito, me espera, no se vayan, señores. Ahorita Bueno, vuelvo. ahora eres Limpie su Ferrando, ahora eres camarín. Ferrando. Ahora es Ferrando, Ferrando. Ferrando. Bernal Soy Ferrando, Ferrando, soy Ferrando. Ferrando. Ay, 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 Ferrando. Sí, 35 puntos, amigo terapista, 35 puntos en el segundo lugar, el Sport Huancayo. Y en lo de Rinner, sí, efectivamente su club, el Cartagena, posteó, ¿no?, la notificación o el pedido que le ha hecho la federación. Ojo, no es que ya va a estar en la fecha doble, ¿no?, frente a Chile y Argentina. Lo mismo pasó con Pacheco y lo mismo pasa con muchos jugadores que son convocados, ¿no?, o que son los clubes notificados, pero evidentemente pues hay como este club de Cartagena que, ¿quién no le, a qué club no le gusta que uno de sus jugadores sea convocado a una selección nacional, ¿no?, o sea nominado a integrar un seleccionado nacional? Pero se ha En el caso emocionado el de... club, en todo caso, se ha emocionado, Sandro, Claro, porque, ¿no? O sea, claro. preguntaron por ellos y al instante ya lo pusieron como si fuera convocado y no es que esté convocado, ¿no? Claro, o Simplemente han sea, hecho la así. consulta, en qué situación se encuentra, cómo está. No, más que la consulta, Carlos, les ha llegado la notificación de la federación. Sí les ha llegado formalmente, ¿no? Ojo, señores de Pero sí. Cartagena, Sandro, pero este jugador... y lo de Fluminense, también te acuerdas, ¿se acuerdan que también hubo una situación para Pacheco, ¿no? Y Vuelvo a después no fue repetir. convocado. A ver, la federación, como todas las federaciones, mandan, hacen su trabajo, las gestiones, con estos equipos, ¿no? Con los diferentes equipos donde están nuestros Ya, compatriotas. te entiendo, ya te entiendo. Incluso en el fútbol peruano también. Claro, hacen Incluso en el fútbol su... peruano le dicen, señores de Vallejo, Estén y ya atentos. pasó. Mira, esto que no te extraña, porque en un momento determinado, cuando Franco Navarro era director técnico de Vallejo y el técnico era Markarián, Markarián era el técnico, De habían Perú. cuatro del Vallejo que Federación le mandó la carta, la notificación. Ojo, estos cuatro de Vallejo van a ser convocados, ¿eh? Ya, ¿Entiendes? claro. Estos Ya, cuatro de ya. Vallejo van a ser convocados. Y no los convocó Markarián. No los convocó. ¿Me entiendes? O sea, no los convocó para los partidos, evidentemente, eliminatoria. Pero ya los habían notificado. Y en Vallejo decían, sí, nos han convocado a cuatro jugadores.
Claro, les han notificado, ¿correcto? Claro. Porque se tiene que hacer la gestión por con anterioridad. Sí. Ya, pero en el caso de Rin es igual, pues, ¿no? O sea, lo mismo. Ya le han dicho, ¿sabes qué? Oye, mira, o sea, vamos a convocarlo, no es que claro, ya lo está convocando. Han cumplido con lo que tiene que hacerse, ¿no? La gestión, para claro. La gestión pertinente es que antes de cada convocatoria. Lo que pasa es que Bernal, esto no se trata de que hay un límite para el técnico de la selección, sí, para todos los técnicos. El técnico no va a decir, hoy convoco a Rinner, hoy viernes, y ya, va a estar. No, ya con anterioridad claro, se hace la gestión para así tomar. Es. Y más ahora, eso siempre se ha hecho así. Más ahora con esto de la pandemia, ¿ah? Por ejemplo, yo escuchaba a unos colegas que decían, ¿no?, que Ricardo Gareca, cuando iba a dar la conferencia, se iba a sentar y ahí cambiaba su lista, ¿no? Yo escuchaba eso, pero sí. Pero no, pasado, no es tanto claro. Así, no es tanto así. No, Carlos, no, eso no. No es así. Yo me niego. No, está bien. Me niego a creer eso. Hay momentos en los que el técnico... Un técnico de selección no puede ser improvisado, pues, Sandro. Un técnico de la selección no puede ser champero, no puede trabajar así al momento, pues. No, estás equivocado. Pero eso pasa en todas las selecciones. Si tú piensas así... No, eso pasa en todas las selecciones. Claro, o sea, eres informal. ¿Cómo un técnico de una selección, hermano, va a último minuto, cuando se siente la conferencia... Ya iba haciendo su nombre. Claro. No, esto es imposible, pues, Sandro. Mira, yo no te he dicho a ti, ¿ah? Tú solito eres el que ha saltado, bueno, seguramente. El pez por la boca muere. No recuerdo si tú lo has dicho, de verdad. No. Imagino, Carlos, como te has sentido aludido. Carlos. Para aclarar, yo no he dicho eso. Yo no lo he dicho. No, pero escúchame. No, él quiere aclarar, él quiere aclarar lo que tú quiero dices. Quiero aclarar, claro. Escúchame. Sí, hemos escuchado. O sea, yo no lo he dicho, pero comparto con el que lo dijo. Ah, bueno. ¿Claro? Comparto con el que lo dijo. Entonces, del lado de la informalidad. Entonces, estás del lado del champeo, ¿no? Carlos, tienes que programarte, proyectarte. Podemos estar de acuerdo que se tiene que programar. Podemos estar de acuerdo que se tiene que proyectar. Podemos estar de acuerdo que tú ya tienes que tener algo establecido. En eso podemos estar de acuerdo. Pero así tenemos que darle información. Y la información... en aquel momento y ahora, es que el técnico en media hora te cambia a los jugadores. No estoy de acuerdo. Yo no podría creer que el maestro Washington Tavares haga eso, o sea, que el maestro Rueda haga eso. No me cabe en la cabeza que Ricardo Gareca, o sea, en media hora vaya a hacer su lista. Es imposible, no se puede trabajar así, te voy a dar dos ejemplos. El primero, alguna vez estaba Cueva en la lista. Más allá de las especulaciones, para terminar esto, Carlos, que nos vamos a poner de acuerdo, y está hermoso este debate. Así me gusta, este debate me gusta. Mira, y para ya darle la posta a Ricardo Correa. Hay momentos que ha estado, por ejemplo, Benavente, y luego lo ha sacado de la lista en 15 minutos, por decir. Ojo, al margen de la informalidad, pero déjate terminar. Ahora, a Paolo Guerrero. No pierde empate el señor, en 15 minutos la sacaba en la. Oye, Bernal. Dígame que antes de. Pero eso te lo ha contado Ricardo Gareca o qué?
Un día antes, no, no, no. Pero antes Sandro, de una pregunta, en 15 minutos lo taché y puse otro. No, no, entonces, no. Pero tú estás especulando. O sea, estás especulando. Mira, estás especulando. O sea, más bien. Estás, tú pensando que así ha sido. Y eso no es así. ¿Qué me ha dicho Benito? Entonces, ¿qué pasó con Paolo Guerrero, señor Ricardo? Pues hablamos los dos. Señor Ricardo, correa, después habla de la municipalidad, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sandro? Estamos listos. A ver, Ricardo, una consulta, está linda el debate. El señor Ricardo Gareca, don Ricardo, como le digo yo, ¿cambia de momento la lista para usted? A ver, de un día para empecemos, otro, en horas, lo que quiera. Empecemos por una premisa, saludos a Carlitos, a nuestro candidato, a nuestro alcalde, a nuestro director, Ale Bernal. A usted, que es el sugerente también de terapia. Hay que decir lo siguiente. Ricardo Gareca tiene una línea de conducta que difícilmente la varía. Es más, nosotros sabemos que tiene un grupo y un conjunto de jugadores que son su chochera. Llámese, por ejemplo, Andy Polo. Que antes para mí Andy Polo no merecía, pero ahora creo que ahora sí, con su evolución, sí merece ser su engreído y estar en las convocatorias de Gareca, por ejemplo, este Ricardo Gareca. Pero después Gareca, muy rara vez, y pueden ustedes discrepar conmigo, lo veo cambiar, lo veo que ondula. Tiene una línea recta de conducta con los que ya lo tiene, con los que confía. Esa no es la discusión, Ricardo. Le pregunto. Tú no le has preguntado bien, pero no te has entendido la pregunta. Lo que pasa, Ricardo, que Sandro, o sea, yo dije, no estoy de acuerdo con algunos periodistas, y Sandro parece que también es de esa línea de los periodistas champeros, que dice que en media hora, Ricardo te puede cambiar un nombre, en media hora, o sea, para una, Gareca, faltando media hora para una conferencia, Ricardo Gareca te puede cambiar un nombre, o sea. Personalmente, a mí me cuesta creer que un técnico, o sea, de una selección pueda en media hora borrar, este nombre, mejor lo pongo este, ¿ah? Hay situaciones en que entra una llamada y el médico le dice, por ejemplo, Juan Pérez está mal, Juan Pérez, no puede pasar. ¡Claro! ¡Pero lógico, señor! Pero para tratar de contribuir al debate también. Pongamos, y mira, esto es un poco forzado, pero pongamos que alguien lo datea. Oye, Magali va a sacar un ampay de Juan Pérez en la noche. Urujo, ¿qué hacemos? ¿Me pongo de alcahuete mayor y lo avalo aún así con lo que va a salir y con lo que es? ¿O simplemente mejor le digo, compadre, un ratito ponte por allá y llamo a Carlos Castro, por decirlo? O sea, estoy diciendo nombres figurados. Dos, ahí hay hasta dos situaciones en las cuales pudiera cambiar. Pero de ahí a que cambie arbitrariamente, difícil. Ricardo, Centurión se refiere a que antes, por ejemplo, la convocatoria es al mediodía, ¿no? Ya. Ricardo Gareca, 11:30, está sentado en la vivienda ya, ¿no? 11:30, está sentado esperando ya su turno, ¿no? Y a esa hora empieza a cambiar. O sea, Carlos Latorre... Difícil. Muy difícil. Muy difícil. Qué mal, señor. Entran al Zainetti, ya. Entran al Zainetti. El señor Bernal ni sabe lo que estamos hablando, ¿Cómo que no sabe, señor? Para en la videna y no quiero entrar más al Zainetti que para haciendo la videna, señor. No quiero decir. El señor Ricardo Gareca sale con su lista y en esos momentos. Evidentemente recibe llamada, no solo del médico, de dirigente, y lo cambia. ¿Qué tiene? ¿Cómo que recibe del dirigente?
ya del médico te puedo aceptar, pero y esto es todavía, esto es. De un médico, porque ya se sabe, el parte médico, mira, un técnico, Sandro, un técnico va a la conferencia de prensa con su lista, hermano. Claro, no, que va a recibir del director técnico, pero, del empresario, el empresario o el director. Eso es lo que estás tratando de decir tú, ¿ah? No. Toma palabras que yo estás tratando de decir. No. Una cosa es lo que usted interprete, otra es lo que yo diga. Ahora, verdad, voy a ir a este punto. En la lista de Ricardo Gareca, don Ricardo, no estaba Paolo Guerrero. ¿Te acuerdas, Correa? No estaba. Sí, de momento ¿quién lo llamó? No. ¿Lo llamó el médico? ¿Quién lo llamó? Lo llamó el dirigente. Lo de Paolo, va. Pero tú cómo sabes que no estaba? En media hora. El mismo Paolo. Paolo lo sabía. Paolo puede llamarlo. Oye, mira, hay un dictamen médico, no, pero yo no, me no, siento no. apto, yo quiero jugar. Él se refiere por la sanción. Sandro se refiere por la sanción. ¿Tú crees que Ricardo Gareca, que media hora antes va a saber que recién este Paolo va? Claro, ya sabe. No, Sandro, no, no, no. A ver, esto voy a terminar este debate que está lindo. Ricardo Correa, usted que ha caminado, ha visto. No, para que nos ilustre, señor. Ejemplo siempre va a haber, pero Gareca, difícil, porque él tiene una línea que ya la conocemos todos, muy difícil que la quiebre. Está bien. Ahora, con el ejemplo que tú ponías, Sandro, hace un momento, el mismo Paolo, ya ha sucedido, y esto lo sabemos todos los que corremos la cancha, que hay médicos que dan un dictamen sobre un jugador, pero el jugador se siente apto y lo llama al director técnico y le pide. Y eso que ni siquiera contemos, y esta sí la sabes tú, Carlitos y Alex también. Acuérdense ustedes que una selección famosa, de famosos y de cracks, los jugadores de la U querían sacarlo a la rosa. ¿No? ¿Por qué? Porque el doctor Alba dijo, está lesionado. Y se fueron Cueto, Cubillas y Velázquez, y dijeron, si no juega la rosa, no jugamos nosotros. O no se acuerdan. Pero estaba lesionado, Ricardo. Pero la Rosa dijo, yo estoy bien, yo puedo jugar. Y entonces fueron inmediatamente, porque en ese tiempo querían favorecer al Trucha Rojas. Acuérdense. ¿Tú dudas de la honorabilidad del doctor Alba? No. El doctor Alba dio un buen diagnóstico. ¿Del profesionalismo? No. Es un gran doctor, es un gran médico, pero no pareciera ya. Él dio su diagnóstico y La Rosa dijo simplemente, yo estoy bien, yo me siento bien, yo puedo jugar. Y entonces se quejó con los otros referentes de Alianza y fueron y lo pusieron a La Rosa. Por ejemplo, Sandro, solamente en el tema, por ejemplo, yo te entiendo en el tema cuando Gareca hizo la conferencia hace dos semanas, tres semanas, cuando se enteró de que habían problemas para que los jugadores de Estados Unidos vengan, ¿no? El hombre reaccionó mal y estaba totalmente acalorado y en sus respuestas era monosílabo solamente porque estaba en otra, ¿no? Pero eso fue una noticia de un momento a otro, eso sí se entiende que se ha dado. Pero otra cosa ya lo que no metamos ese tema. Estamos en que para Carlos no hay de último momento, él ya viene y para mí sí lo puedes hacer cambio, ¿no? Más allá que para él dice informalidad, no nos ponemos de acuerdo. Pero en un club, en el más alto nivel que es selección, no. Vayamos, Carlos, a una cosa importante. Ninguno de los cuatro acá somos dueños de la verdad. No, claro. Y nuestro público, nuestra audiencia terapista tiene todo el derecho de decir
estoy con el apoyo o apoyo la moción de Sandro, o creo que Carlos es el hombre, o creo que hay mucha gente, Carlos. Nosotros exponemos nuestra verdad y la defendemos, punto. Claro, y ninguno de nosotros es dueño de la verdad. Y hay mucha gente que también que escriben y saben otras cosas, y ahí vamos, ¿no? Vamos comunicándonos, ¿no? Con todos los terapistas. Pero ya que estamos hablando de esto... Sandro, sí, acuérdate que antes también existían códigos, y ustedes lo saben, Carlos y Alex. Un jugador te decía un detalle, o incluso hasta un chisme, y te decía, se lo estoy diciendo al amigo, no al periodista, ¿o no? ¿O no? También, ¿se acuerdan? No, entonces tú no la soltabas. Ese era el dato que te había dado tu amigo o alguien que te tenía confianza, ¿no? Y te lo decía bien claro, se lo estoy diciendo al amigo, no al periodista. Pero también te lo decía con doble pero también había una información que te lo hacían con doble, ¿ah? Por si acaso no lo vayas a soltar, ¿ah? Pero. Claro. No me involucre. Te la digo, no me pongas a mí. Claro, y ya que estamos en esto, abro paréntesis, nada más para decirle que los señores Ratuñán, porque así hay que decirle este Bascuñán, y el otro señor, Mesa es. Ah, ya, el árbitro. El del bar. No, ¿ah? Mía, creo que es Mía, Mesa. Mía, no. ¿No? Masa, Piero Masa. Masa, ¿no? Masa. No han sido considerados para esta fecha de Libertadores. ¿Ah? O sea, los han puesto en la congeladora. ¿Diego Aro ha sido considerado? Diego Aro sí está. Sí. Pero Diego Aro, sí, pero está, curiosamente, Diego Carlos, yo estoy de acuerdo contigo. Diego Aro, Diego Aro para mí es un pésimo árbitro, especialmente acá hecho cada burrada, y sin embargo Conmebol no sé qué le ve. Pero Conmebol le ve candidatos y Conmebol lo programa. Es que son, pero para Conmebol le sirve, para Ricardo Correa. Sí. Ahora, Sandro, no necesariamente tampoco porque no lo han programado, quiere decir que ya está congelado, porque hay una rotación de árbitros, ¿eh? Esperar, hay una cantidad de árbitros que están disponibles de todo Sudamérica. Pero, Bernal, Ratuñán y Massa siempre estaban, pues, hermano. Sí, no puede, señor, pero yo esperaría una fecha más, ¿no? Si en la siguiente fecha no están ahí así, ¿no? Parece sí, nuevo el señor, ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Y voy a decir a los Ricardo Correa, y voy a esperar la carta de la Conmebol. No, ¿sabes qué? Esto no es porque se le viene un castigo, porque la federación reclamó, y todo, simplemente vamos a apaciguar las cosas. Déjale mandar tu billete en una fecha y después vuelve. Vamos a apaciguar las cosas y ya. La que sí pueden sancionar es la FIFA. Oye, ¿qué está pasando acá, no? La FIFA, me está malogrando el negocio. Pero Conmebol, el señor Ceneme, ¿no? Ceneme, brasileño. Sí. Wilson Ceneme. De hecho, mira, Bascuñán, ya anda a tu casita. Allá ha ganado Chile, ha ganado buen billete. Ya está ganando, tranquilo, que se calmen las aguas. Tranquilo nomás que... Y volvemos. Que volvemos el próximo año en el Brasil, Uruguay. Ahí volvemos. ¿Dónde se va, pues, a Viña del Mar? Ahí tranquilo, ¿no? Ahora hay que acordar, cerramos paréntesis. Hay que acordarnos de un detalle final sobre la discusión Bascuñán. Si Bascuñán se le ocurría simplemente, aunque sea por protocolo, usar el VAR para los dos equipos, nadie hubiera dicho nada. No pasaba nada, no hubiera dicho nada. No pasaba nada. Se acabó. Así, claro, si él hubiera siquiera uno de las tres que tuvo que ir, hubiera ido, la gente hubiera estado tranquila. No, él tenía que haber expulsado. Mira, él tenía que haber expulsado a Richarlison, ¿no? Y expulsado a Zambrano. A Zambrano también. A Zambrano le expulsó por el VAR. A Richarlison, mira, así no le ponga a una María que haga la finta ya, que vaya al VAR. E ir de los dos penales al VAR. Cartao amarelo. No, pues. Correr. Y uno de los penales al VAR. Y hace la finta. Y quizá la historia hubiera sido otra, porque de repente con esa tranquilidad nuestros jugadores no se hubieran salido del partido. No, ofuscados y todo lo más. Bueno, claro, porque lo de Zambrano es revancha. Sí, claro. Eso lo hacemos nosotros en una pichanga cuando estamos jugando contra rivales conocidos. Sí, me lo rascaron al zurdo. Claro. A la próxima yo ¡fua! Voy con todo, ¿no?
Así como el señor Bernal, que se pica en las pichangas, se pica, se quiere llevar la pelota, todo ya. No, esa es mi pelota del mundial, no se juega. Es, esa es la, ¿cómo se llama? Los jugadores estaban totalmente fuera de sí, entonces. No, ya, pero sí. Pero no vamos a comparar, Ricardo, también. Ricardo. No vamos a comparar nosotros o cualquier gente de la calle con estos muchachos que son profesionales. A mí a Zambrano dámelo siempre, ¿ah? Dámelo siempre, pero igual, a mí también. Pero igual, son profesionales y igual tienen te saca, que saber mantener. No, eso sí. Pero, ¿sabes qué? Así con Zambrano y todo, no le empatábamos. ¿Ah? Ese árbitro ya nos tenía dirigido, ¿verdad? Con todo y Zambrano en la cancha, no le empatábamos a Brasil. Por ahí Ratuñán, algo se inventaba. Pero ya que estamos con Ratuñán y toda esta cuestión, y estamos hablando porque está lindo la polémica, Carlos Latorre, el señor Ormeño, en la tarde nos enfracamos en un debate con Maikito, Maiko Dos Santos, el señor Ormeño ha dicho, voy a jugar por el primer país que me convoque. ¿Ah? Por el primer país que me convoque. ¿Qué opina el señor Correa? ¿Está en su razón? Por ahí le escuché al Alejandro El Goz que decía, no, que está loco, que si yo tengo DNI, él no tiene que llamar. A ver, el señor Maikito también se molestó. A ver, ¿qué opina? A ver, estamos hablando de un 9, ¿no es cierto? De un 9, señores, 9. ¿Es un Franco Navarro? No. ¿Es no, un Guillermo La Rosa? Manan. No, Manan Cancho. Río ¿De qué estamos hablando, Pepo? Usted lo levanta mucho contra. Le hace una comparación con jugadores importantes, pues también, Ricardito. Pues. Pero es que. Habla como si fuera un jugadorazo. Es un jugador interesante que puede tener. Pero puede tener tenido regularidad, le puede servir a la selección, Ricardo. Le puede servir a la selección. ¿Es un Raúl Ruiz Díaz? Ni siquiera. Ni siquiera le llega Ruiz Díaz. Bueno, esa es mi posición. ¿Ah? Para mí, en estos momentos es un jugador a seguirlo. Es un jugador a seguirlo, pero que haya el compromiso de que va a nacionalizarse, ¿no? De que va. Ahora, Carlos, da tanto para que se vote y diga el primero que me llame. Eso es lo que no me ha gustado. Eso es lo que no me ha gustado. Mira, yo entiendo. ¿Tú crees que México lo va a llamar? Ya lo hubiese llamado hace rato. Ya. Ni para el servicio militar lo va a llamar, hermano. No, hermano. Está jugando, está coqueteando para ver si don Ricardo lo llama. No, ha declarado una cadena internacional. Al primero que me convoque, la primera selección que me convoque es un honor para mí. Órale, mano, es un honor para mí. Órale. Usted tenía que haberlo asesorado ahí en esas declaraciones. No, señor, ¿qué asesorar, señor? Tiene que asesorar. No me hable de asesor, señor. Que Ricardo, por una broma, el asesor. Ahora todo está que el asesor del equipo. Pero está mal ahí, como dice Ricardo, cae mal sus declaraciones, tanto en México como en México. Los dos lados caen mal. En su país de nacimiento y en el país que quiere nacionalizarse. Mira, yo lo que quiero aclarar, ya que está Sandro presente, así ha estado especulando mucho que usted ha recibido ofertas de otros canales, de otros medios importantes, y que usted está con un pie afuera y que ya no lo vamos a ver más. Entonces, usted aclare. No. Tan cotizado, está como Ormeño, Carlitos. El primero que me llame, me voy. Estamos hasta diciembre. No, pero estamos hasta diciembre. Hasta diciembre ya, porque vamos a Viña del Mar. Nos vamos. En terapia estamos hasta diciembre. Desde el 2011 estamos hasta diciembre. Estamos hasta diciembre, así es. Pero volviendo a lo de este chico Ormeño. Ormeño, acaba de hacer una comparación Ricardo Correa que no le gustó al señor Bernal, con Guillermo La Rosa, con Franco Navarro. En estos momentos, aunque no lo crean, estamos en esta parte del mundo, Sudamérica, ahora la selección de todo es comercial. Eso amor a la camiseta ya quedó en la de 70 hasta el 80. Ahora todo es comercial. En el viejo continente eso es normal, las transacciones económicas, comerciales. Eso es normal, a nosotros nos sorprende. Entonces, por ejemplo, si Perú tiene que arreglar
con un jugador, nacionalizarlo, como lo ha hecho Paraguay con argentinos. ¿Ah? Brasil y Argentina no necesitan. ¿Ah? Como lo hizo Bolivia. Como lo está haciendo. Venezuela tiene 9 centros delanteros regados por el mundo, pero inclusive están gestionando a un 9 ítalo-venezolano para que juegue en su selección. Están que, tratando ahí de arreglar. Entonces, yo prefiero que la federación arregle por la Padula que por Ormeño. Cáigame con todo si quiere. Volvemos al tema de la Padula. Para mí, ya. Bueno, pues, y eso que he dicho, que la Padula es italiano. Yo siempre que escucho, y eso que tenemos. Los colegas hablan de la Padula es por un interés, es por algo. A mí no me gusta la Padula. Entonces, ¿por qué usted lo promueve a la Padula? No, Carlos, vamos, no lo, ve cómo no entiende, por algo, señor. No lo estoy promoviendo, señor. Carlos, vamos lo está promoviendo. Lo está promoviendo. Eso no es promover. Prefiero a la Padula que Ormeño. Lo está promoviendo. Ricardo, ¿usted ha entendido cómo promoverlo? ¿Usted ha entendido que lo estoy promoviendo? Sandro prefiere a la Padula y a Ormeño. Mi posición. Yo no quiero a ninguno de los dos. Ah, no, claro. Sí, no, Carlos y Alex. De los dos, a mí yo quiero Ormeño. Ya, listo. Carlos, tú. Ya, la Padula ni hablar. Entonces diría que Bernal está promoviendo a Ormeño. Diría. Me está preguntando el señor. Pero por eso. Si nos vamos por la ruta que dice Carlos, entonces está promoviéndolo. Pero acá hay un tema, pues, Sandro. O sea, la Padula, ¿hace cuánto tiempo se viene hablando de la Padula? Sí, ¿Hace cuántos años se viene hablando de la Padula? Es cierto. Y cada vez que la Padula quiere marketearse, hace algo para que aquí suelte la bomba y empiecen a hablar de la Padula. Que viene, que no viene. No sé cómo hacen. ¿No? La Padula es italiana. O sea, tiene uno, la Padulovers, ¿no? Sí. No, pero lo peor, Carlos, lo peor es que ninguno de los dos, ni la Padula ni Ormeño, es más, yo los meto en una licuadora los dos y no sale un Franco Navarro y no sale un Guillermo Navarro, así de simple. A ninguno, los meto a los dos. Mira, ya pues, mira, mi posición es cerrada, ninguno. Ricardo, yo a ninguno. Ricardo, mira, Perú está para el quinto cupo, para mí. Tenemos 9 en estos momentos, Paolo Guerrero, que está lesionado. Farfán, que no tiene equipo. Y después tenemos a Aldair Rodríguez. Aldair Rodríguez, Ruiz Díaz, Lozúcar y este Valera que han aparecido. ¿No? Que han aparecido. ¿Correcto? La eliminatoria se necesita gente de nivel. Vamos a ver, ojalá que este Rodríguez alcance un nivel interesante. ¿No? Pero el presente de Rodríguez no es como para decir, ya, dale el titularato en la selección. No lo es. No lo es. Lo de Lozúcar tampoco lo es. Y lo de este muchacho, este Valera, tampoco lo es. ¿Y tú crees que Ormeño tiene nivel? ¿Y tú crees que Ormeño tiene el nivel? No, yo no estoy diciendo Ormeño. Yo no he dicho Ormeño. Yo acabo de decir hace un rato que entre la Padula y Ormeño prefiero la Padula. Yo, para mí, no. Para mí, no. Por eso pregunté. Ormeño ha dicho. Para ti la Padula no debe ser convocado a la selección. Para ti, Sandro. Para Sandro sí. Si la Padula tiene el DNI peruano, sería a nivel de la selección. Pero no es peruano, es italiano, que se quede por allá. Pero si la Padula tuviera el DNI peruano, ¿por qué dices que prefiero a la Padula? Si la Padula ni siquiera habla castellano. No. Creo que, Ricardo, está entendido porque creo que mi colega... Lo que acabo de decir es, si esto es por una transacción... Pero tú has dicho, que tú prefieres a la Padula. Prefiero a la Padula que Ormeño. Y habla de la Padula, no es que no te entendamos. Sandro, es que sabes que la Padula ni siquiera tiene su DNI peruano. ¿Por qué hablar de un personaje que ni siquiera tiene DNI peruano? Ni siquiera habla castellano como nosotros. ¿Por qué hablan de la Padula? Ok, te voy a decir algo. Clarito, entre la Padula, que no tiene DNI, clarito, porque si él quisiera... Rapidito saca su DNI. Entre la Padula y Ormeño, para mí,
prefiero a la Padula. Ay, ¿okay? Vuelve la mula al trigo, señor. ¿Por qué prefieres a un italiano? Pues, señor, evidentemente que sí. Pero acabo de decir hace un... Ay. Claro, pues, o sea, porque yo también no te puedo entender. ¿Por qué prefieres a un tipo que es italiano? Que ni siquiera, o sea, no tiene nada aquí en el Perú. Ok, ahorita es italiano, ¿correcto? Él es italiano. Mañana también va a ser italiano. Si saca su DNI... ¿Cuándo? No, ya, cuando lo saque, es peruano. Entonces, ¿cómo la van? Ah, no, ya fue. Eso estamos hablando de más. No pasa nada. O sea, yo prefiero para que le dé nivel a... Y lo acaba de decir Ricardo Correa. ¿Para que le dé nivel a quién? Pero escucha, pues. Mira, Ricardo Correa hace un rato dice, Ormeño no tiene nada de Guillermo La Rosa ni de Franco Navarro. Y Ormeño es peruano porque tiene su DNI. ¿Correcto? En conclusión, para Ricardo Correa, Ormeño Río Nanay en la selección. Para Bernal, Ormeño Río Nanay en la selección. Para mí, la Padula. Yo quiero lo mejor para mi selección, ¿no? Pero la Padula es italiano. Pero correcto, mira, la Padula es italiano. Escúchame, la Padula es italiano. Pero si la Padula mañana, pasado, saca su DNI, peruano, ¿correcto? Ya. Puede ser que lo que dice Carlos, que se marquetea para esto, sí, también puedo ir por la línea de Carlos, que se marquetea para que hablen de él, para que tenga un buen contenido, ok, lo que tú quieras. Pero si la Padula saca su DNI, a mí me encantaría, en vez de la Padula. Deje hablar, pues, señor. Pero si habla la gente, mira, la gente dice te engolosinas acá. No me engolosino, para mí. Estás hablando, mira, de la Padula, okay, Sandro. Para mí, no. Carlitos, ahorita mejor cuando saca su DNI, ahí hablamos. Ah, claro. Carlitos, cuando vengan lo que ponen los terapistas, ya me imagino lo que van a comentar. ¿Eh? No, porque son 8:47. A ver, 8:47, respete el horario de los abonados. A ver, empiece ahí. Pero ahora es el hombre de mando. Usted lee muy bien. Que ponga los comentarios ahí para leer. A ver, vamos, comentario. Para matizar como... Sácame un verso. Iniciando la semana. Ahí está. Efraín, vamos empezando. Efraín MRM. A ver, alcalde Clavito, Centurión quiere un italiano por la misma razón que España quería al brasileño Lagarto Costa, porque no tenemos 9 que nos sobren. Lean los comentarios. Bueno, sí, comparto. Sería un buen aporte. Sería un buen aporte a la Padula, pero lastimosamente es italiano. Ojo. Luis Dante, Sandro. Pero cuando lo convocaron cuando lo convocó España a Lagarto, sí. Lo hicieron a un lado. Primero. Segundo, que nunca fue titular. Lo dejo ahí. A España le sobran 9. Juan Pablo, FSC. Señora, ¿usted quiere Jujuy con la Padula para que le caiga su comisión? No, yo no soy viudo de la Padula. Ahí está buscando. Para nada. No es que se da cuenta. Simplemente hay que hablar, las cosas como son, hermano. Ya te quiero ver después gritando goles. Sí, que esto hay que adelantarse a la jugada. Ya te quiero ver, hermano. Está bien. Yo he sorprendido. Yo pensé que no sabía, que no sabía. Sí. Puede ser, vamos. Mira, te puedo dar la razón mientras se escribe. Le dicen que lea comentarios y se aprovecha para dar su para que lea comentarios. Lea para comentarios, señor. Pablito, ponga todos los comentarios del señor Bernal y después va a decir no, ya no lea comentarios. Bueno, Luis Dante, hay un momento para comentarios, un momento para que nosotros hablemos, claro, espero que no se pique y no insulte a los abonados que cada vez que le quiero dar le dice. ¿Pero por qué prefiero... me va a pasar, señor? Ya, okay. Luis Dante, prefiero al champero de Ruiz Díaz que al italiano. Vamos con comentarios. A ver, el tío Bernal le gusta la carapulcra.
Eric Belando Luis. Ahora sí, ya. A ver, Marco Antonio Rodríguez Blas dice. Ya se comienza a picar. Saludos de Japón, señor Centurión. No copien lo que otros dicen otros periodistas. Por eso digo que fácil los micrófonos, señor. La Padula no quiere jugar por Perú. Usted anda perdido en la vida, Centurión. Está bien. Voy a guardar este comentario de Marco Antonio Rodríguez. A ver, Fabio Quintana Rodríguez. Qué rico debate haría entre el Sensei y Carlos La Mole de la Torre. Qué rica brutalidad. Vamos, vamos, Fabio Quintana. Seguimos. Marco Gamarra, defiéndase, Pompi, defiéndase, pues, señor. No, eso no. Defiéndase. Señor, déjele en los comentarios. Felipe Chupitá dice, buenas noches, terapista, ¿verdad? Usted como el número uno de Jeful, ¿qué opina que Monique Pardo va a cobrar $30 por su OnlyFans? ¿Va a comprarlo? Felipe Chupitá no dice, señor. Sí. Señor, ¿cómo que siga así? No se pique. A ver, señor Clavito Quiroga. Quiroga, Yuliño no eran peruanos, al menos la Padula tiene madre peruana, sí, bueno, ya. Mira, eso ya lo expliqué hasta el cansancio. Señor Diego Barber, señor Centurión, el sábado es mi cumpleaños y quiero saber si me regalaron una camiseta de Yacuabamba autografiada por el CR7 salvadoreño. Ahí está, podemos hacer eso, Diego Barber. Mira, un saludo para Diego Barber, que da, pero con clase. Joel Vallejo Díaz dice, señor Correa, Perú no está para darse el lujo de rechazar jugadores elegibles. Ruiz Díaz no funciona y ya van más de 40 partidos. Por favor, mi querido narrador de cuentos, saludos al geriatra Bernal. Ahí está, quería comentario. Ahí está, ahorita se pica. Ricardo Guevara Tacoma dice, la Padula vender panetones. Ahí está. Pata Guzmán Barrón dice, tranquilo muchacho, eso no pasará. Gareca sabe que si lo convoca su grupo se va a la M. Ahí está, comentario de Pata Guzmán. También. Miguel Sambo, Don Chentu, ¿cuándo pone la antena wifi que prometió el anexo 8? Terrible chartero. Ahí está. Miguel Sambo lo sabe. Es un joven y próspero empresario, él lo sabe. Está bien. Cuando me dedique a las comunicaciones, le voy a poner cable, antena a todos lados, pero por ahora no sé. A ver, Cristian Cueva, le bajan la llanta a los delanteros que pueden ser opción y luego dicen que nos falta delantero. Ahí lo dejo. Ahí está Cristian Cueva. Italiano, que venga el italiano. Claro, ahí está. Alcalde Clavito dice, Efraín, ya, este es el mismo, ya son los mismos comentarios. Hay una... A ver... Se le ha bloqueado la internet. Ese está en italiano, a ver, Pablito, en italiano. A ver, nosotros possiamo parlare italiano, ponele celo. Yo soy peruviano, señor Clavito. Yo soy peruano, señor Clavito. Bueno, ahí está. Cristian Estacio Vivanco. Muy bien. Ahí está la foto de Ricardo Correa, creo. Retrocede. Henry, la foto de Correa, no. Henry Millones, es opinión suya él, respete al 2 de Sudamérica y también respételo a la Pagol, bueno, ahí está un la Pagol también. Lo que sí es cierto, a ver otro. Ricardo Guevara, Pompi está viendo OnlyFans de la tía Monique Pardo. Cuidado, ahorita se molesta, dice, ya no quiero comentario. Carlos Carlín dice, señores, tontos no lo somos. No nos olvidamos de esas declaraciones pedorras diciendo que Ruiz Díaz iba a explotar en la selección sin Guerrero. La Padula es más que el Chato, así les duela. Perú no está para desperdiciar lo que tiene disponible. Ahí está Carlos Carlín, ¿no? Pero la Padula no está disponible. No, total, no está disponible. A eso hay que ser claro, no está disponible. Es italiano. Debería ir la federación a buscarlo, puede ser. ¿De nuevo? Vamos a más comentarios. ¿De nuevo? Víctor, yo quiero a Perú en el Mundial, hermano. Yo quiero a Perú en el Mundial. Así bueno, yo no. Ya, bueno, yo no. La Padula en un pie y atado de manos La Padula en un pie y atado de mano es 10 veces más que Ruiz Díaz, Azúcar y otros carritos chocones que quieren para la selección. Déjenlo, chauvinismo de lado. La gente está con la Padula, mira. Está bien, yo solo he visto dos comentarios nomás. No digas a la gente. Yo he visto dos comentarios nomás. Lo mismo decían que Farfán no lo querían en la selección y después gritaban su gol de la clasificación.
Ojalá no pase lo mismo con la Padula. Lo estoy anotando, señora. Iván Treza. Alex. Sandro, permíteme responderle a Alex. Alex, acuérdate tú cuando con Sandro hacíamos polémica deportiva, los duelos con Sandro eran duros porque Sandro no lo quería para nada en la selección a Farfán. Y yo le decía, ahorita no es seleccionable. Si se pone a punto, si recupera su nivel, sí, pero ahorita no. O sea, hay que ver ese detalle también, no es solamente cerrarse y decir, yo no estoy en contra de que gente pueda venir a sumar, pero si este señor ya ha tenido un desliz, si bien es cierto, la gente cambia, pero ha tenido el desliz de rechazar a la selección, ¿por qué vamos a ir a rogarle? Vamos a estar atrás de él, por favor. Un poquito más de dignidad también, ¿no? Así de simple. Ahora, tanto, Perú eliminado. Si tanto Ormeño como la Padula quisieran estar en la selección, o por cualquier sea, aunque sea por conveniencia, ya tendrían que haber llamado a Gareca y decirle, don Ricardo, sí queremos ser de la selección, sí queremos aportar. Sin la Padula fuimos al Mundial, así que tampoco no es un drama, señor. Y Guerrero va a jugar todas las eliminatorias, señor Centurión. Totalmente de acuerdo. Guerrero para marzo ya va a estar ya. Ya para el Mundial es otra cosa, pero para las eliminatorias, Paolo Guerrero va a estar. Guerrero nunca más se va a lesionar. No, pero está pensando en este señor. Ya, bueno, esta es una cuestión. Está echando la sal a Guerrero, no puede. Está echando la sal, qué mal. La señor, lo que estoy diciendo. Gabriel Espinosa dice: Aldair Rodríguez, ese regreso. Alex, escúchame. Dice: Gabriel Espinosa dice: Aldair Rodríguez, ese el otro año regresa para jugar en Cantolao Muni. No puede, necesitando la sal, también firme. Más que echarle la sal, Carlos, esa es una especulación temeraria. ¿Y qué pasa si la rompe? Viene este señor Gabriel Espinosa a cortarse el pelo coco con nosotros a los estudios. Esa es una especulación. Ha tenido 2 días con el América de Cali, 2 días entrenando y ya lo puso el técnico ayer. Pedro Correa, en otro contexto, así no lo hubieran puesto tan rápido. Le ha gustado al técnico. Para que lo ponga así tan rápido es porque le ha gustado. Ricardo Correa. Dime. Yo acabo de decir hace un rato, y no es un comentario tendencioso, ni lo de Paolo Guerrero, cuando digo la eliminatoria es larga, se puede lesionar, lo pueden amonestar, cualquier cosa puede suceder, porque la eliminatoria, eso no es un comentario tendencioso, es una realidad. ¿Y quién lo suple a Guerrero? Ruiz Díaz, no, primero Farfán, después Ruiz Díaz, y Ruiz Díaz no se encuentra con el gol. Tal de ahí Rodríguez. Entonces, ¿para qué tanto piensa? Azúcar, que sí, azúcar, que para allá, está haciendo goles, que vamos con azúcar, adelante, azúcar, que vaya azúcar. Hoy empezó a jugar la Padula. Hoy empezó a jugar en la U porque está lesionado González. Ahora, permíteme contestar la siguiente, dice, Joby Quispe dice, y los 12 puntos que dijo el señor Cogea, bueno, no sé si él habla mal o escribe mal mi nombre, pero sencillamente 12 puntos fue mi pronóstico. Yo no tengo ningún problema en asumir eso. Fallé, o sea que porque yo digo una cosa tiene que ser la verdad suprema. Pablito, por favor. O sea, acaso, Pablito, acá no hay sabelo todo, ¿sabes? Pablito Peña, tome cartas en el asunto, no se puede burlar de los No. Yo no lo tomo como burla. Para empezar, lo tomo de quien viene, no me hago problemas, claro. ¿Sabes? Bueno, Iván Sala dice, Luis Marco dice, ¿qué pasó con el osito? Está enfermo. Iván Sala dice, está de novio. Va a casar. Déjalo que ¿qué partido ha visto el señor Bernal? Lukaku jugó mal, hay un comentario ahí donde se indica al señor Bernal que está levantado. Ahí está. Sala dice, Lukaku Rodríguez, un desastre, hermano. Vi el resumen ayer por YouTube. Y se caía como borrachito. En Colombia Terminar el comentario. Por favor, respete. Nosotros respetamos su cena, deje los comentarios de los abonados de terapia. Dice Rodríguez, un desastre, hermano. Vi el resumen ayer por YouTube y se caía como borrachito. En Colombia los defensores son como el Cuto Guadalupe. Bueno, ese es el comentario de Iván Salas. Claro. Se está acoplado. Sigue el señor Lukaku, ¿eh? Se está acoplando el señor. A ver, señor Correa, ¿qué ha pasado? Cuidado con el móvil.
me la ha puesto cojea, no, pues señor. Ah, no hay seguimos, problema, Antonio, tranquilo. Sí, pues, señor. No, pero es que la gente sigue comentando a esta hora de la noche. A ver, otro mensaje, a ver, dice, por acá está, a ver, siguen justificando a Ruiz Díaz, dice Joel Vallejo Díaz. Ay, Julita, por favor, señores, queremos clasificar a Qatar. Totalmente de acuerdo. Para mí, Cueva, Farfán, Ruiz Díaz, González, Polo para afuera. Es su opinión del señor Joel Vallejo. Que entren Peña, Benavente, Gaby Costa, Ormeño, La Padula, Azúcar y Valera. Es la Valera. Opinión del señor, ¿no? Como puede tener la opinión el señor Correa, el señor Carlos. Señor Centujé, por ahí dice que usted está dobleteando, narrando el videojuego Dota 2 con el apelativo de Mr. Chocó. Tomo nota. Juan Huille, Pueblo del Amor. Ah, creo provecho, que provecho. Pablo, ¿eh? El arte del amar, Pueblo del Amor. Es amor. Sainete. Tiene que ver con Pueblo del Amor. Saludos a mi tío donador de dinosaurios. ¿Ah? Domador. Lea bien, señor. Disculpe, domador de dinosaurios. ¿Ah? A ver, vamos con más. A ver, acá hay un Edison Zavala, dice, aquí hay un chileno soplón que reportó mis comentarios, me suspendieron por 3 días. Ah, no, aquí, está mal. ¿Quién lo suspendió? Ah, no sé. 3 días. No, no, entre ellos se suspende, porque acá. Nosotros. Lo que pasa es que si otra persona te denuncia, o sea, también te hace caso Facebook. Así que tengan cuidado, muchachos, con eso. Sí, tengan cuidado. Y también más allá de la. Acá estamos en la broma, todo, pero definitivamente a veces la gente se pasa, ¿no? Entonces, hay unos comentarios fuera de lugar y de repente también Facebook te suspende, ¿no? Te suspende y te notifica y te quita la posibilidad. Vamos con el antiguo. A ver, vamos con el antiguo. Ah, ahora todas las esperanzas están en Lukaku de Pompey, Julita. Dice, ahí está Lukaku. No, ahora está Lukaku, señor. Ayer Lukaku y Ormeño. El señor Michael ha puesto al emperador Iván Salas, que alguien le diga al señor Correa, por qué le dice en francés, es decir, no se pique, señor, y reconozca de una vez a Maicelo. Bueno, a ver, rapidito, para no hacerla muy larga, eso de francés se lo disputan dos personas, y no me la estoy dando de importancia, ¿eh? Don Miguel Portanova, claro, dice que él me puso la chapa, pero el Mencho Jiménez también dice que él me puso la chapa. Lo que yo sí me acuerdo es que Portanova me dijo un día, tú hablas con la R, por eso te pongo el francés, y lo del Mencho sí nunca me dijo por qué, pero ahí está la chapa, bienvenida. Yo me la quedé. El que te ha puesto es el apelativo. No tiene la verdad, no sé. ¿Por qué se lo puso? Pide el abonado, señor, por la R. Ah, claro, Portanova por lo que hablaba con la R, de hecho. Claro. Lo del Mencho, bueno, sí, no sé por qué. Ahí está Manuelito. Vamos con Manuelito Pizarro. Manuel Pizarro. Dice, ¿tujé, qué pasó con el dictador de Corea del Norte? ¿Por qué le he puesto dictador? Otro Teng es igualito. Claro, es igualito. Claro, que ponga Pablo Peña, que ponga las fotos. Que ponga las fotos. Son igualitos. Vamos con otro comentario, señor. Sí, Julita. Señor, pero lea completo los comentarios. Lea completo. Señor, ¿qué pasó con el dictador de Corea del Norte, Oso T? Según el señor Peña, está lavando los platos. Adelante, asesor, esta fecha y sus 50.000 razones. Ahí está, Manuel Pizarro. Ahí está bien. Manuelito, fueron 40.000 nomás, no fueron 50.000. Edison Zavala González, no puede más respeto con el tío que yo, o sea, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que le viste. Oiga, a propósito, hay que saludar, Carlitos, te vi que tú sí lo hiciste, la foto que nos sacaron a todos, muy buena, muy creativa, esa donde estoy yo, estamos todos, muy bueno, muy bueno. Sí. Lo hizo Chumpitaz, ¿no? Chumpitaz. Sí, buenísima. Saludos para Chumpitaz, no lo veo. Sí, ha comentado por ahí. ¿Ah, sí? Otra noticia, es la situación que se ha dado en el partido de Yacuabamba con Vallejo, donde los jugadores de Yacuabamba
se quedaron estáticos, ¿no? 30 segundos por la situación, la manera de protesta, porque les deben 2 meses de sueldo, ¿no? Una cosa lamentable, ¿no? Ya van para 3 meses ahora con el mes de octubre. Claro, con el mes de octubre. A fin de octubre se cumplen los 3 meses y por lo tanto... ¿Qué va a pasar con ellos? Noviembre, va a pasar rápido también, igualito. ¿Alguno de ustedes, Sandro, recuerda, porque siguen las noticias mucho más acuciosamente, que en un partido, cuando hicieron ese plantón también, se aprovechó el otro equipo y metió un gol? Sí. Acuérdense. Revisen. Lo que pasa es que esto... Caballero, también nos dieron cuenta de... Lo que pasa es que esto también ya hubo una conversación previa... Y es la solidaridad de claro, y el entrenador hizo que le regalen el gol, ¿se acuerda? Ya me acordé. Y el entrenador rival no estuvo de acuerdo con esa criollada y hizo que metieran el gol en el otro arco también. Claro. El fair play. En el tema de Yacuabamba, la cosa está que arde, definitivamente no les pagan 3 meses, ya se cumplen los 3 meses, y de cumplirse los jugadores quedarían libres, ¿ah? Quedarían libres. Eso está de acuerdo al reglamento, ¿no? Evidentemente a estos clubes, 4 clubes, les está pagando la federación, pero la federación les está pagando no solamente lo que se refiere el salario de los jugadores, sino la plata que llega, lo invierten en otra cosa. ¿Ah? Entonces, la dirigencia de estos clubes. La dirigencia de estos clubes. La dirigencia de estos clubes. También Stein también ha mostrado un comunicado. También. Que están pagando. También. Comparte, entonces, comparte, Carlito, estás que te matas de risa, comparte lo que estás haciendo. Podemos, no sé, sí. Se puede, ¿no? Ya son las 9 de la noche. Hay una foto que nos han mandado, Sandro. ¿La podemos poner, Sandro? A ver, vamos. A ver, vamos, Pablito, por favor, porque... No se va a picar. Pola, señor. Acuérdate que eso dura 2-3 días nomás. Ya a fin de mes todavía falta. No te preocupes. Ya se le pasa. A ver, adelante con la foto. ¡No! Alex, ¿y qué? ¿Y estás ahí? ¿Ya sacaron el trome, Alex? Monique Pardo cobrará $30 en Guzmán. Sé que muchos me tienen ganas y no se van a arrepentir. Y sale la periodista deportivo organiza diversas apoyadas en diferentes partes del país para poder entrar al OnlyFans de Monique Pardo. La primera vez que me está desesperado a leer el anuncio que hizo la intérprete de Caramelo, dame mi caramelo, días atrás. Ya ni siquiera viene a la terapia deportiva ni ve Magali por su ansiada desmedida hacia la otoñal artista. Uy, sorprendieron al encontrarse en el techo póster de mujeres de 60 años, 70 años, 80 años, los cajones encontraron dientes postizos de todos los tamaños y algunos dientes de oro. Debajo de su cama salió una caja de zapatos donde guardaba el DNI de su pareja de turno. Comienza con el cerdo. Ahí sí lees todo completo. Yo considero esa noticia, muchachos, una calumnia, porque estoy seguro que el señor Bernal ya es un suscriptor antiguo con gratis. No le van a cobrar. Y volviendo a Yacuabamba, ahora Yacuabamba está en el último lugar y va a descender. Y le doy un dato, señores, tienen que asegurar al menos que le paguen algo, pues no, si no. Y lo han sacado al presidente de la comunidad. Cuidado, lo han sacado al presidente del equipo. ¿Y quién está armando? No hay cabeza. Están en una reestructuración para terminar el año, ¿no? ¿Cuántos partidos faltan? 9. La fase 2. No es fecha, claro. La fase 2. Mañana se sortea, Sandro. Pero no se supone que Lozano los está apoyando, los está ayudando. Pero, Carlos, si les están pidiendo el número de cuenta de jugadores para pagarle y no le dicen mañana, pasado, no solo a Yacobamba, a todos los equipos, los 4 equipos. Y no les decimos, si la federación no tiene plata,
Ahora, eso no tiene plata, es un decir, ¿ah? Porque a la federación lo auspicia 5 hasta 6 casas de apuestas, ¿ah? No voy a decir, claro, los nombres hasta aquí. Claro, sí. ¿Ah? Y no, claro, decir los nombres. En la publicidad estática, en los partidos se ve una casa de apuestas. Casa de apuestas. En otro lado de la cancha se ve otra casa de apuestas. Y más arribita, otra casa de apuestas. Mira, está la. Y aparte de eso, sacaba una millonada vendiendo los partidos de local, los partidos de visita, los partidos completos, los partidos de Argentina. O sea, ha sacado plata por todo sitio. Ahora, y la federación dice que no hay plata. Ahora, mira, lo auspicia esta casa apuesta que comienza con B de burro, ¿no? 2 con B de burro. No, hay como 5. Una con T de D. 5, 6. Otra conté, a propósito, un saludo para los salitreros, están que ganan como locos, la gente seria. Y otra, seis, ¿verdad? Claro, seis, me manda. Y la otra es, comienza con S. Creíble. Sí. ¿Ah? 6 casas de apuestas, en los mejores tiempos, Ricardo Correa. ¿Ah? Y los tiene al hambre. Terapia tendría que tener ya una casita de apuestas, ¿ah? Tiene que hacer, señor. Está cerca, dice, de una casa, el señor Centurión, está cerca. Sí. Ahí estamos. Pero es increíble. Definitivamente tiene que, o sea, estos jugadores ya la están viendo, o sea, más allá de la situación complicada y que no les pare, tienen que asegurar de alguna manera, porque ya termina el año, ya, Ricardo, en noviembre, claro, para ir el año. Y si no te les cuento paga, algo, Ricardo, te cuento algo. Sin nada. Y más allá, a los terapistas, y tú sabes, más allá de la broma y todo esto, nosotros siempre hablamos de la Copa Perú, que era un torneo interesante, al menos quien habla, interesante porque convoca muchos jugadores, comandos técnicos y todo lo demás, no está bien organizado, ¿no?, en el tema administrativo, y siempre decía que la Copa Perú debe ir a la segunda profesional para profesionalizarse. Siempre lo he dicho y lo mantengo. Pero lamentablemente estos equipos de Copa Perú, cuando llegan a primera, no solamente están a la deriva porque se han manejado de una forma informal, sino también hay gente que llega, les llena los oídos ¿no?, con ideas, estos, entre comillas, asesores, dráculas, ¿ah? Y con esto el equipo de Copa Perú sube un año y baja el siguiente año. A comienzo de año nos bromeamos con Silvio Valencia. Para nadie es un secreto que estuve como jefe de prensa del club de Acuabamba, donde aprendí algunas cosas, porque siempre hay que estar aprendiendo, ¿no?, y confirmando algunas cosas que ya sabía y que sabía, ¿correcto? Más allá de la broma que me decía Silvio, el asesor, que a las 40.000 razones y que esto. ¿A qué quiero llegar, Ricardo Correa? Que el mal... Venía a contar tu vida. No, cuento mi vida. Cuéntame tu vida, al señor le encanta, ¿no? Creo que ratifico mi pensamiento acerca de lo de la Copa Perú. Y no es que esté contando mi vida, simplemente si esa vida no la tuvo Bernal, si esa experiencia no la tuvo, no es mi culpa, pero yo sí la ratifico con hecho. Pero usted, ¿por qué me mete a mí? No entiendo, hable de usted. No, es que viene a decir, cuenta su vida. Hable de su vida, señor. La experiencia que tuve. La mía es aparte, ¿por qué me mete a mí? Hable de su vida, ¿para mí que me mete con lo que estudio? Hable lo que usted cree conveniente, a mí siempre me mete a mí. Me encanta que me metan a mí, no me traba le hable tu vida y listo. Señor, sino que no me metas a mí, pues. No me metas a mí, estoy escuchando. Así es un boneo. Así es un boneo. Su vida. Y el señor Bernal está contando su vida, porque está distraído. Y sigue lo que dice Carlos de la Torre. Sobonea. Sigue contando su vida. Y después de reacciona y dice, yo su vida, que esto, que lo otro. Pero hable tu vida, pues, hable tu vida. Pero es que Sandro. Sandro, es que en realidad estamos hablando de un tema y tú vienes acá que yo he sido esto, que yo he sido el otro. Sí, o sea, en realidad yo siento que no, o sea, no viene al caso. O sea, si yo te hubiera preguntado, Sandro, ¿tú trabajaste como jefe de prensa? Sí, yo trabajé, es muy diferente, pero tú acá, o sea, no sé, tratas de adornarte, me da la impresión, no sé. No, simplemente aclaro algo que he confirmado a través del tiempo, y que lamentablemente no me sorprende que estén pasando estos equipos o que estén en esta situación en la que están. Ricardo Correa, te escucho, mientras el otro sigue en OnlyFans. Bueno, en el caso de Acuabamba y muchos equipos que
dar ese salto directo hacia la profesional cuando no están preparados y deberían subir a la segunda división primero para de ahí más o menos foguearse. Sucede que, para empezar, para mí tenemos demasiados equipos en primera, Sandro. Nuestro campeonato y nuestro universo de jugadores no da para 20 equipos, para nada. No da para 20 equipos. Y entonces por eso tienes equipos, encima con el fútbol poco competitivo que tenemos, mandamos hasta el octavo puesto a las copas. No seas malo, pues, no seas malo. Ahora yo, Ricardo, yo creo que si tú le cambias de nombre a la Copa Perú o haces un torneo paralelo a la Copa Perú, igualito van a salir jugadores para la selección. Igualito. Claro, igual, sí. Yo no entiendo igual. Que la Copa Perú, que esto, que lo otro, obviamente que tienen que jugar el torneo de la Copa Perú porque es el único torneo, pues, que hay. ¿O no? Total, sí. Es el único torneo que hay que te va a llevar al ascenso, ¿no? O sea, porque todos no pueden estar en la Liga 2 ni en la primera profesional, o en la profesional, todos no pueden estar ahí. Obviamente que tienen que buscar también otros canales, otros torneos para poder llegar. Y tienen que jugar la Copa Perú necesariamente, porque es el único torneo. Y si hubiera otro torneo que te lleva al ascenso, también lo van a jugar. Ahora lo de la Copa Perú, la Copa Perú. Para Bernal, la Copa Perú debe ir de frente a un cupo a primera. Para Bernal, no lo escucho. Para Bernal. La Copa Perú que se mantenga su cupo, sí. Yo creo que debe mantener su cupo. Yo creo que sí, para mí sí también. O sea, no hay que cambiarle. Que mantenga su cupo, como se está dando hasta ahora. Eso creo que es lo que tiene que darse, ¿no? Que no haya ningún cambio. Eso no tiene por qué interrumpirse. No tiene por qué interrumpirse. Es un torneo que... Claro. Yo creo que dentro de todo lo criticable... abarca todo, justamente a todo nuestro país, o sea, dentro de todo lo criticable, lo que se dice, que es informal, haciéndolo más profesional de alguna manera. Está bien, o sea, a mí me gusta la Copa Perú, es un torneo interesante y todo lo demás, más allá de lo administrativo que estoy hablando. Pero para mí debería la Copa Perú el cupo a segunda profesional, y ahí se profesionaliza. Entonces, se profesionaliza es pagar planilla, que CTS, que pagar salud, ¿no? Hay muchos equipos que llegan a primera y se vuelven locos, no saben cómo asumir esto, que la SUNDAD, no es que toda la vida han sido informales. Entonces, cuando llegan a primera, se ven que tengo que tener licencia, que tengo que tener gerente deportivo, que tengo que la licencia provisional, que tengo que tener menores. El primer año no te piden sub-17, sub-20, pero el segundo año sí. Y entonces, debería tener un equipo sub-17, sub-20, sub-15. Como no tienen esa maquinaria, ¿qué hacen? Alquilan academias y le dan la posibilidad a academias de que usen el nombre. Entonces, sigue la informalidad en primera división. Pasa un momento, la empresa que los apoya le deja de dar dinero. Entonces, ¿qué hacen los dirigentes? Se turbian, se vuelven locos y dicen, no, ya me voy. Copa Perú no era así, me voy, pateo el tablero, me voy de este torneo, no quiero. Pero si comienzas a profesionalizarte, no sé, ya sabes que todos los meses tienes que pagar. Mira, Sandro, si tú comienzas a profesionalizar, vas a matar la Copa Perú. No, Carlos. La vas a matar. La Copa Perú que siga como está. La Copa Perú que siga como está. La Copa Perú no. Estoy diciendo que el campeón de la Copa Perú vaya segunda, que vaya segunda, para que en segunda, o sea, se profesionalice. Yo no estoy diciendo que profesionalice la Copa Perú, no, la mata. La Copa Perú sale de los barrios, las ligas, imagínate, pues no, el equipo de tu barrio, mi barrio, que comienza. Tranquilo, que siga jugando. Eso no se profesionalice. Estoy hablando de que el campeón debe ir a una segunda para que se profesionalice y de ahí intentar subir a primera. Eso es lo que estoy diciendo, nada más. Esa es mi posición. Ahora, no, pero en todo caso, los de la federación quieren hacer lo que tú dices, ¿no? Eso quieren hacer lo de la federación, ¿no? Que no le den un cupo directo a la Copa Perú, sino lo metan a la Liga 2, ¿no? Eso lo quieren hacer. Claro, la Liga 2, claro. Y hay otro detalle, Ricardo. Mira, nuestro torneo... Por eso quieren hacer la Liga 3, pues. La Liga 3, pues. O sea, que sea como una tercera división, ¿no? Como una tercera división, ¿no? Ricardo sabe lo que voy a decir, porque... Más allá de la frase o estas cositas que le decía, defensa, dulcería, gelatina, flan, mazamorra, decía, señores del Perú, nuestros equipos peruanos en marzo ya están fuera de la Libertadores. ¿Te acuerdas o no, Ricardo? Hasta claro, marzo, claro. Marzo nos sigue la alegría. De ahí, eliminados todos. ¿Qué hay que hacer?
ahora que tiene, el otro día te escuchaba Correa que decías que nunca fueron unidos en la asociación. Nunca fueron unidos. Con Carlos de la Torre nos quedamos hasta las 12 de la noche en la avenida Javier Prado y salía el dirigente y decía, no hemos acordado, no hemos llegado a un acuerdo. ¿Ah? Con Bernal nos quedamos hasta tarde también y no llegaron a acuerdo. Pero, entonces, pero Sandro, ese tema de la, ese tema de por qué no se eliminan tan rápidamente de los torneos internacionales, no es el problema de la asociación ni la federación, ¿ah? ¿Eh? Ese problema de los clubes, problema de los dirigentes que no hacen buenas contrataciones, sabiendo que tienen un buen presupuesto o una buena partida para poder, este, para poder, digamos, armar un buen equipo, pero ellos prefieren traer a tres o a cuatro jugadores por el precio de uno, ¿no? O sea, si tienes la posibilidad de traer a un buen jugador que te cuesta 10.000, no, prefiero traer a tres paquetes o a tres jugadores que no están en el nivel y que me van a cumplir el precio de uno, ¿no? O sea, entonces, el problema es ese, el problema es dirigencial. Ya es una historia muy sabida por todos nosotros, ¿no? Pero lamentablemente pues sigue con eso, sigue con ese tema, ¿no? No, ellos no, o sea, no hay una regulación en el tema de las personas que entran a dirigir los clubes. Cualquier persona puede entrar. Además, Sandro, solamente, ¿no? Mira lo que le pasó el año pasado a Binacional. Binacional aseguró su participación en Copa Libertadores en julio del año pasado, ¿no? Ya sabían que iban a estar en Copa Libertadores, ¿no? Igual que la U ahora. Igual que le va a pasar la U, ya aseguró. Entonces ya tendría que planificar para lo que va a ser su participación en Copa Libertadores. Ojalá que lo hagan, ¿no? Porque mira, Binacional no hizo nada y al final, este, mira lo que le está pasando actualmente. No lo golean en Copa Libertadores. No, se le fueron. Y es más, o sea, es más, mira, ¿sabes lo que hacen estos clubes? Empiezan a pedir dinero, aparte de pago, de lo que van a recibir en Copa Libertadores. O sea, sí, claro. Yo no sé cómo se lo gastan antes. En este Universidad de Deportes. Claro. Se lo gastan antes. Se lo gastan antes. Así. Yo te aseguro, por eso que se peleaba Leguía con Moreno, pues, después, ¿no? Porque sabían que, bueno, llegaba Copa y iban a pedir dinero prestado de todos lados y después cuando venía ese dinero era para devolver, ¿no? Claro. Así trabaja. Ahora así trabajan. Nosotros que seguimos la Liga 1, estamos, yo no por lo menos, pero no sé si, creo que ustedes tampoco. Todo el mundo habla de la U, está sorprendido, ha sacado 20 puntos, es el extraordinario, es el invicto, es por acá, por allá. Les pregunto a los tres, ¿está la U ya para no hacer papelón en Copa Libertadores? ¿Está para hacer una presentación digna? ¿Ese equipo puede dar la talla en Copa? Acá nos ganamos. Esta es nuestra Liga de Campeones. Este es nuestro torneo, nuestra Copa América. Pero acuérdate que con ese equipo Gregorio pasó dos fases, ¿ah? Sí, claro. Sí. Dos fases. Con ese equipo que recién. Ahora, si tú repotencias ese equipo, ¿no? Bueno, que se quede Dos Santos, que traten de mantener a Alonso, ¿no? Pero Dos Santos se va. Y para mí básico en la U, si es que quiere hacer una buena campaña, debe traer un buen arquero. Para mí, básico. Mira básico. durante años hemos estado diciendo, ¿por qué el fútbol peruano lo manejan dos instituciones? La federación y la asociación. En algún momento decíamos que se unan, o que todo pase a la federación, claro. Lamentablemente ahora en la lamentablemente ahora. Tipo lo que es AFA, ¿no? Lo que es AFA, la Di Mayor. Lamentablemente ahorita en la federación está manejada por sinvergüenza, pues, ¿no? Un revendedor de entradas, personas que realmente están actuando de mala manera, de mala forma, que han sido ya acusados y también castigados, bueno, con unas multas y todo lo demás. Lamentablemente, no hay dirigentes de primera división en la federación en estos momentos. Ahí quiero ir. Todos son de fútbol amateur. De fútbol amateur. Durante años decíamos, ¿por qué no se junta? Ahora ya se junta, no es que ya se juntó, tomó el control la federación. Pero lamentablemente la federación están pensando en otra cosa que en el fútbol. Están pensando en otra cosa que en el fútbol. Están pensando en sus bolsillos. Todos los que están ahí en la federación están pensando en su bolsillo, no en el fútbol peruano. Y cuando Carlos me dice, es culpa del dirigente de Alianza, es culpa del dirigente de la U, sí, puede ser Alex Bernal, Ricardo. Pero si la federación quiere vender bien su liga, porque ahora es la Liga 1,
ya no es el torneo nacional descentralizado y la federación está ahí para de observador o de supervisor, ahora es la Liga 1, la Liga 2 y lo que quiere decir la Liga 3. Entonces la federación que ponga las cartas sobre la mesa y que diga, para empezar, están haciendo papelones, porque ni eso hacen. Como decía mi abuelo, roba, 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 pero hay que saber robar, decía mi abuelo. O sea, ni eso hacen. Mira, ya, vamos a hacer esto. Que en la Liga 1 vengan entrenadores de prestigio. Correcto, no necesariamente los A1, pero entrenadores que hayan estado en primera división, en su antecedente en primera división. No cualquier NN. Uno. Dos. Jugadores indisciplinados fuera del sistema. ¿Ah? Como esto que los indisciplinados que los contratan los otros equipos. De la Liga de la segunda división. Sí. No, eso no. Eso no. Entonces, que pongan los lineamientos. En las contrataciones, que no vengan rellenos, que vengan refuerzos. No me va a venir un jugador de segunda división pues que ha hecho dos goles, vino este Leyes, tenía un gol. ¿Cómo pretendes que sea goleador del fútbol peruano? Que venga el un jugador. De, del fútbol peruano, mira, Binacional, ¿con qué se reforzó? Bueno, por eso. Muy sí, limitado. Carlos me dice, sí, la culpa es... Un volante también de Paraguay que no era de un primer nivel. Entonces, es lo entonces, mismo, ¿no? Entonces, ¿quién pone? Es como, mira, tú averíguate la Liga de México. En México hay ciertos filtros, ¿ah? En México hay ciertos filtros. Claro, porque acá en el Perú se paga bien a los jugadores. Acá se paga bien a los jugadores. Ya, no te metas con los sueldos, ya. No, pero te digo, pues. O sea, un jugador que gana un dinero promedio importante a nivel de $5,000 para arriba. Sí, ¿por qué esta situación no se ve en la práctica cuando jugamos internacionalmente? ¿Por qué? Porque si la federación, estos tres puntitos nomás te estoy diciendo, los pone en práctica, ¿ah? Los equipos se van a tener que regular. Un técnico, no te va a venir un técnico como este Fernando, no gana. Bueno, sí gana, como le dijo el señor este Mike. ¿Ah? Porque si gana. No te van a venir esos técnicos, ¿ah? Te van a venir jugadores. Eso tiene que regularlo, pues. Eso tiene que hacerlo ya de una vez la lista, señores, ¿no? Lógico, hermano. Te dan tres nada más. Que no solamente quede idea, ¿no? Que quede algo normado, ¿no? Que quede normado. Ojo, no te estoy diciendo que con esto ya Alianza o la U van a salir campeón en la Libertadores. No. Claro, estoy diciendo. Pero ya cualquier agente, empresario, diga, uy, ¿sabes qué? No, ahí me piden estas condiciones. Va a buscar lo mejor. Pero si no, se va a ir a Ecuador, allá a Ecuador, ¿cómo se llama este lugar donde estuvimos, Bernal? A Manta o a Esmeralda, y va a agarrar a tres ambos, los va a ver ahí jugando fútbol playa, ven, quiere jugar en la Liga 1 de Perú, sí, ven nomás. No, pero yo tengo que jugar, ven nomás, ven para acá. Y lo traen. Y le hacen su carta, el transfer, ta. Vamos a jugar. Sudamericana, viene a Huancayo y a Melgar. Alex. 9:28 de la noche. 9:28, leemos los últimos comentarios, Centurión, antes de ir con los frijoles. Ya, vamos. Vamos, Paulito. Vamos. Has Villanueva dice, hay que saber robar. ¿Cómo es eso? Usted le sigue los pasos al abuelo. No. No, si no era una frase de mi abuelo. No, tampoco. Felipe Chumpitaz Gutiérrez, que lo estábamos pidiendo. Hoy aprendí que hay que saber robar. Sí, creo que fue una frase infeliz, ¿eh? Pero bueno, vamos. Puede ser una frase infeliz, pero le he traído acotación, ¿no? O sea, ya he entendido el terapista. Vamos. David Jara, se quedó dormido. Ricardo. Hans Villanueva, mi tío Correa parece el vidente de Jaime. Pues no creo, dale, otro. Jairo Vivanco Cárdenas, hay que saber robar. Traigamos tres zambos, le puede caer su censura. Señor, cenar. Está bien. Siga, Sandro. Olman Medrano Cruz dice, traigan jugadores de Angola, señor. Ahí está. Connie Yeeling dice, la hora de la cena para Bernal. Connie Yeeling había reaparecido, no lo veía. Connie Yeeling. Eison Zavala González dice, ja, ja, ja. Eric Medrano Luis, el señor Daura está promoviendo el robo. Dice, no, difícil. No.
No, nueve robo, señor. Juan Villena dice ya que mi tío está leyendo los comentarios. R con R guitarra, R con R barril. A ver, Luis Marco dice, basta ya el pacto infame de hablar a media voz. Diga nombres, ¿quiénes son los corruptos? Los corruptos son los que traen abajo nuestro torneo. A ver, Luis Marco dice, somos exportadores de rateros. Ahí está. Iván Salas dice, el problema es la idiosincrasia del peruano, donde el vivo es alabado y el honrado es tildado de pavo. Con más educación no tendríamos esos dirigentes, presidentes, agentes de futbolistas, lógico. Sí, está bien. Sí, ahí está, vamos, vamos. Vamos. A ver, Miguel Silvestre Rodríguez dice, Pompi, impactrueno a Dápura. ¿Ah? Miguel Silvestre. David Jara dice, la Copa Perú es un desastre, no debe subir a primera. Bueno, un desastre no es, pero administrativamente hablando, pues, increíble. ¡Ahí está! Deportivo Cali le viene ganando 2-1 a Santa Fe, ¿eh? Estoy siguiendo el fútbol colombiano, ¿eh? Le dije, más 4. Saludos para todos los salitreros que me pasan la info. Fer Palomino, así quieren que los equipos peruanos sean profesionales si suben a primera y descienden al año. Julita, sí, es verdad. Hemos tenido muchos casos. Hay equipos que han subido de Pobre Perú y, les ha ido, y han ido internacionalmente. Caso binacional, dentro de todo binacional. Hay casos. Por eso años. Gerson Bullón dice, la Copa Perú se convierte en la Liga 3 y se profesionalice desde ahí y que ascienda a segunda. Un complicado que se profesionalice desde la... Imagínate, le quitarías el fútbol a los barrios, ¿no? Luis Marco dice, don Pacho, ¿no querrá ser presidente de la Copa Perú? Vamos, vamos. Vamos con más. A ver, Hans Villena dice, los equipos de Copa Perú cuando ascienden contratan mal, empezando por los jefes de prensa. ¡Ay, Julita! Directa. No, está bien, está bien. Renzo Pérez, saludo de Japón. El robo del siglo con Carlitos Tevez en China. ¿O no? ¿Ah? Bueno, China se quedó. Ya llegó a Montevideo, allá llegó a Montevideo, aquí estamos fotos ahí. Señor, estamos leyendo los comentarios, señor. No, ya no vamos, señor, ahí me olvido. Alianza, señor, ya llegó a Montevideo. Para entrar a Olifán, ahí sí no se para olvida. Su partido, señor, la tontería. Para su partido del miércoles, 5:15 de la tarde, ¿eh? En Montevideo, con el Nacional, con Alberto Rodríguez en la delegación de Alianza Lima. Llevó 3 arqueros, Alianza, 3 arqueros. ¿Pronósticos, Alex? ¿Pronósticos para ese partido? 3-0, Alianza. 3-0 Nacional. 3-0 Nacional. Carlos. Sí, yo creo que también va a 3. Va a ser abultado, ¿eh? Va a ser abultado. +4. +4. ¿Qué es Coro? No, Nacional. Nacional gana. Gana Nacional 2-0. Listo, los frijoles para la torre. Poquito le pone allá, poquito, está bien, está bien. Vamos. Listo. Vamos con los frijoles, Polito Peña. Taller de conversiones a gas, Roy Nilsac. Visítanos en la cuadra 5 de la avenida San Martín en San Juan de Lurigancho. Llama al 990-2678-42. Taller de conversiones a gas, Roy Nilsac. Lavandería Centugé, una empresa líder lavando para usted. Lavandería Centugé, llame al 993-090678 y automáticamente lo van a atender. Atención, empresa de transporte, clínicas, hospitales, atención, mercados, lavanderías. Centugé, una empresa líder lavando para usted. Y Fotocloud, las mejores marcas de cámaras están en Fotocloud, cámaras de alta gama. Llame ahora al 991-50-6438 al 928-78-5209. Fotoclau. Y Hamburguesería y Juguería La Gloria, las mejores hamburguesas caseras y los jugos hechos de pura fruta. Hamburguesería a La Gloria, todavía tienes tiempo, el toque queda es a las 11. Llama ahora 979-92-98-38. Hamburguesería y Juguería a La Gloria. Y el Grito Tienda, lo mejor del rock nacional, está en el Grito Tienda, en el centro de Lima, Girón, Camaná, 10-11. El Grito Tienda, los mejores politos rocamboleros.
lo encuentras en el Grito Tienda. Desinfectante Sanito, otro gran producto del Dr. Plo. Desinfectante Sanito, mata las bacterias y los gérmenes, elimina el virus en un 99.9%. Ahí está Sanito. Visítenos en las redes sociales también, Alex. Así es, Carlos. Como Plo Perú, ahí está toda la información de los diferentes productos, incluido Sanito, este gran producto del Dr. Plo. Y Transporte de Carga Segovia, especialistas en transporte de carga pesada con camiones y grúas. Transporte Segovia, somos los especialistas. Llama al 994-0201-35 y automáticamente los van a atender. Los especialistas en carga pesada, Transporte Segovia. Así es, Transporte de Carga Segovia. Y Pollería El Fogón del Rey, delivery de lunes a domingo de 10 a 10 de la noche. Llame ahora 0135-0006-945-2832-7579-7187-02-17. Pollería El Fogón del Rey. Y no se olviden, Ricardo, si te chocan, si tienes tu auto ahí una rayadita, llévalo a SEA Motor. SEA Automotriz Motor está en el corazón de San Juan de Lurigancho, ahí en la avenida Prócer de la Independencia. SEA Motor. Ya mañana vamos con los teléfonos. Bueno, nos vamos, compañeros. Antes de irnos, Ricardo, se terminó la fase 1. Dime tres jugadores que te gustaron de esta fase 1 en plena pandemia. Tres, nada más. Cazulo. Cazulo, ya. Herrera, que está volviendo. Herrera. Y en Universitario me gustó mucho Corso. Corso, ya, Corso. Para Carlos Latorre, tres que le haya gustado. Bueno, Matías Zúcar. Uno, Matías Zúcar. Matías Zúcar. Bueno, Cazulo ya sabemos cómo juega, ¿no? Si lo que pasa es que ya ahora lo han puesto en otra posición. Así es. Matías Zúcar. Lo decía Alex. Pero Valera, me voy por Valera y Jonathan. Valera Zúcar. Y Jonathan Dos Santos. Dos Santos, Alex. ¿Verdad? Para mí, Dos Santos, Herrera y Valera. Los tres. Dos Santos, Herrera y Valera. Herrera de Cristal, Valera. Valera, que lo mejor que ha visto. Para mí, Santillán, Dos Santos y Valera. Y ya que hemos discutido con Ormeño y con La Padula. Si Emanuel Herrera recupera su nivel, lo conlleva él que lo nacionalice y juegue por Perú. ¡Ahí está! ¡Señor Correa! ¡Qué entra el Zainetti! ¡Esa es! ¡Tanta pelea que La Padula, que Ormeño! El señor tenía a Herrera. Es más, le va a alquilar una habitación en la casa. Siempre y cuando vuelva a ser el Herrera del año pasado, no este. A este está recién volviendo a su nivel. Se emociona, ojo. Bernal, porque Bernal quería que Cazulo y Calcaterra jugaran en la selección. Ahora sí, nos vamos. Listo, cuídense, compañeros. Chao, muchachos, cuídense. Pablito Peña, que lo busque a Michael. Saludos.